El hierro visto por un escultor. Los principios históricos de la utilización del hierro son oscuros, siempre asociados a la magia o envueltos en brujerías. Aunque el hierro era un símbolo de poder militar y prestaba gran utilidad, igual era considerado un metal maldito y demoníaco, con connotaciones de maldad, dolor, prisión y muerte. La técnica de la forja se hallaba envuelta en fórmulas mágicas y en leyendas aterradoras. Parecía imposible revertir esa percepción. A veces, el origen de estas leyendas negras provenía de los mismos herreros empeñados en conservar sus secretos, transmitiéndolos solo a sus hijos de generación en generación. Esto hacía que su trabajo estuviera rodeado de un halo de misterio. En Chile, fui el pionero de la escultura directa en metal. Necesité inventarme desde las herramientas, la técnica, descubrir chatería, ferreterías, etc. Quizás muchas de esas cosas ya estaban hechas anteriormente en otros lugares, pero mi camino fue más largo, experimentando todos los días. Poco a poco, desde que comencé a trabajar el hierro en los años 50, él se fue convirtiendo en mi maestro y compañero, enseñándome sus leyes y posibilidades, acercándose más a mi manera de sentir la escultura, donde el espacio es tan importante como la parte sólida, un cambio radical de la actitud que había tenido con la piedra o la madera, donde la escultura era solo masa y forma sólida. Se me abrieron nuevos caminos y me faltaba tiempo para realizar todo lo que me venía a la cabeza. Experimentaba con diferentes metales, algunos los encontraba tirados en el campo, pedazos de máquina, arado, palas y picotas. Después de muchos años trabajando con el hierro, comienzo a entender esta complicidad mágica que se formaba entre los herreros antiguos y el material, ya que siempre sentí una fuerza que me guía a hacer, finalmente, lo que el hierro quiere que haga. Creo que es eso lo que hace diferente a las esculturas hechas en metal directo por manos de su creador. Alegoría del conocimiento y de las artes. Desde lo alto vemos un gran río. Un hombre se aproxima a la orilla izquierda, se detiene en el borde con el agua y comienza a caminar a lo largo de la ribera. Otro hombre se aproxima a la orilla derecha, se detiene y comienza a caminar siguiendo el borde de la playa. Ambos notan en su paseo que la ribera está llena de piedras que el río trae, deposita y arrastra. Uno de ellos levanta una de estas piedras, se sorprende de su peso, observa la proporción de cuarzo y de granito contenidos en ella. Luego levanta otra que confronta con la primera y una tercera que vuelve a comparar, y así sucesivamente hasta que su figura se pierde en el horizonte. El otro hombre, en la otra orilla, también levanta una de estas piedras, aprecia su lisura, viaja por sus increíbles vetas, se siente tan conmovido por la disposición de sus colores que apretándola fuertemente en sus manos como para no perderla, corre a mostrársela a sus vecinos. Thank you.
Superficie, volumen, estructura, autobiográficas. Nací y me crié en una de las zonas más desérticas del mundo, Mejillones, provincia de Antofagasta. Allá tuve mis primeras percepciones e ideas rudimentarias de relaciones espaciales. Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Una experiencia que precede a la elaboración de la imagen, a la vivencia del paisaje y que en el norte de nuestro país tiene como fundamento pilares, extensión, vacío y silencio. Las grandes extensiones geográficas dignifican al hombre, proporcionan una sensación de libertad dentro del orden, vigilado por la matemática del cosmos. Las megametrópolis, en cambio, privilegian el centímetro cuadrado del territorio para elevar sus construcciones. Son indiferentes a las incomodidades y promiscuidad del hombre, esclavo de la economía. Son sociedades planificadas asépticas, altamente jerarquizadas por el consumo. El espacio imaginado y construido por un artista repercute en el observador. La forma, color, ritmo y estructura adquieren sentido, contenido. El lenguaje comunica e influencia, modifica al espectador. Aunque en la comunidad sean pocos sus cultores y reducido el consumo del producto artístico, los beneficios de la presencia espiritual comprometen a todos en la definición del país, en la construcción de un destino común. La abstracción geométrica o matemática practicada por el ojo desde la realidad exterior es objetivación de las formas naturales, en tanto que la abstracción plástica como concepto de la realidad del entorno a través del cerebro integrado es creación e invención y plástica pura. En mi taller muchas veces me he sorprendido trazando líneas de diferentes intensidades, direcciones, velocidades, midiendo líneas, superficies, volúmenes, espacios, tiempos. Desde el centro de la superficie de la tela, desde la base misma del marco con un impulso que iba hacia arriba, desde el primer piso del edificio donde tengo el taller. También podía venir desde más abajo o descender desde la punta de la montaña o más alto que esta. Y me he preguntado, ¿de dónde viene el trazo que yo he recogido desde el comienzo? ¿De qué astro, galaxia o constelación? ¿Cuántos años luz habrá consumido? ¿Desde qué espacio nos estará enviando mensajes, mentiras o verdades para la comprensión de nuestra mente? Mi trabajo creativo es la parte clandestina de mi vida. Esta cita supone una confesión respecto del trabajo clandestino de quien no se considera a sí mismo un artista profesional. Lo contrario de esta última opción de la praxis estética la encontramos en las figuras del aficionado y el amateur. El aficionado o el amateur producen por placer. No les estimulan las gratificaciones inherentes a la exhibición continua y sistemática de su obra. No les atraen las bondades surgidas de una carrera expuesta a las luces o a los focos de un reconocimiento público. Thank you.
expresar la conjunción entre el análisis del lenguaje escultórico y las ideas sobre el mundo. La conciencia lingüística en el arte moderno ha supuesto una doble vía. Por concentración, desde será y será hasta la pintura y la escultura abstractas, o expansión, desde las temáticas comprometidas hasta la apertura del arte moderno hacia los dominios del arte objetual, urbano, corporal, etc. Si se trata de una mediación dialéctica entre ambas esferas, habría que concebir el arte como un lenguaje que interviene en la realidad. Esto excluye el arte como representación de mundo. El arte moderno produce o está en el mundo. Metafóricamente, oscila entre el silencio del lenguaje y el ruido de la realidad. ¿Hay en mi escultura una representación del mundo? Creo que no. Hay una suerte de planteamiento metafórico. Tal vez. Tanto la representación como la metáfora constituyen dos formas de retención respecto de la expansión estética de la realidad. La escultura chilena ha sido, en este sentido, pródiga en el uso de las representaciones y de las metáforas. La mayoría de inspiración latinoamericanista bajo los conocidos tópicos de lo primitivo, exótico, telúrico y antropológico existencial. La excepción la constituyen el reciente minimalismo escultórico y las diversas expansiones del género a través de las modalidades del arte objetual y el difuso campo de la instalación. Respecto de esto, es preciso concluir que no se trata de desechar el recurso a la representación y la metáfora, sino despojarse de aquellas gastadas, sancionadas, devenidas en estereotipos. Lo que quiero pintar. Al comenzar a hacerme un verdadero escáner de mis sentimientos estéticos y psicológicos que conforman la esencia de mi trabajo, caí en cuenta que esto era mucho más difícil de lo que originalmente imaginé, pues en el fondo del asunto está el tratar de conocer a mi propio ser, el cual no se puede definir con palabras porque simplemente es. De más está decir que mi ser participa en las formas y colores que dan su carácter particular a los ambientes y atmósferas que pinto, los cuales son generalmente indefinidos y ambiguos en su significado. En estos ambientes me propongo que todo parezca posible pero irreal al mismo tiempo, como por ejemplo esa luz y sombras inventadas que han llegado a ser una característica de mi pintura, como esos ambientes íntimos pero cargados de tensión, como esos senderos que parecen fugarse pero siempre vuelven al mismo punto.
Estos ambientes son esencialmente latinoamericanos, lo cual se percibe sin necesidad de recursos vernáculos, rostro con fuerte carga etnológica, manos empuñadas o fáciles signos de definición social y económica. ¿Por qué mi impulso artístico busca expresarse de esta manera? Esa respuesta la encontraría tal vez en el diván del psiquiatra, pero a falta de este trataré de encontrar razones y palabras que me permitan explicarlo en estas líneas. Los verdaderos grandes maestros de la pintura alcanzan tal perfección en su arte que éste llega al observador con un contenido adicional, subliminal, que sobrepasa el umbral de la conciencia, conmoviéndonos profundamente sin que podamos explicarnos el porqué. Las obras de estos maestros tienen un algo más que lo que tiene una obra, aunque ésta esté ejecutada con un magnífico oficio. Yo no soy un gran maestro, pero a falta de esa condición, quiero que mi pintura tenga ese algo más, que compense mis carencias. Pintura de la pintura. La oportunidad de reunir a los miembros de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile en un espacio museal nos permite extender hacia la comunidad nuestra existencia y capacidad creadora. Un intento de transmitir desde las artes visuales nuestra concepción del mundo que nos ha tocado vivir. Serán las visiones de cada uno de nosotros los que mostrarán diferentes aproximaciones al fenómeno del arte, sin intentar imponer un sesgo o tendencia alguna. Sin duda hoy son innumerables las aproximaciones y sendas vigentes. El término académico, muchas veces tan peyorativamente utilizado, no lo es en absoluto en el sentido de nuestra academia. Solo la resonancia, un espacio de reflexión y encuentro entre miembros con un mismo afán.
Mi trabajo nace de un contacto prematuro con la historia de la pintura, a través de la experiencia de las reproducciones de obras maestras. Es la experiencia tercermundista del contacto indirecto con el museo. Es mi primer encuentro con la cultura del cromo. Es el impacto que ellas me producen las que me instalan dentro de la filiación de la cita, como origen de la tradición de la pintura de la pintura. Fue un contacto emocional y retiniano con el color, la expresión, composición, configuración y su misteriosa distancia original, la obsesión que me han mantenido cautivo desde niño. La figuración con la libertad del automatismo se han apoderado de mi proceso creativo. Desde la estrategia del escenario virtual me sirve de soporte sobre el cual sostener una estructura visual. El recurso a la historia se hace presente, ya sea en la cita directa y explícita, o, como muchas veces, de manera menos evidente, en guiños a determinados artistas, ciertas reminiscencias de vestuario o referencias a objetos, muebles o artilugios inventados. La memoria, como dispositivo acumulativo de imágenes, gestos, clima y espacio, me permiten la remembranza de situaciones vividas o soñadas, plasmando una nueva realidad. Me interesa un arte que fluya de la mano, de la motricidad pensante y azarosa de nuestros gestos, de la lectura del entorno impregnada por lo somático, de tal modo que nuestra precariedad, aprisionada a los confines del cuerpo, llegue a convertirse en motivo y objeto de expresión. Este es el tema recurrente en mis trabajos de pintura, el cuerpo fragmentado, editado a modo de continente emocional, suspendido entre el azar y la certeza, como obedeciendo a la geometría invisible que lo determina.
mirar a través del cuerpo hace tangible nuestra fragilidad esencial ante la finitud temporal que altera nuestra mirada. Estos cuerpos ventanas, a manera de retazo fotográfico, cohabitan en mis telas con la materialidad áspera y mineral de nuestro entorno, entendiendo que pertenecemos a una tierra rica en textura y matices. Pertenecemos a un territorio matérico y arrastramos materia en nuestras pupilas. Solo necesitamos cuerpos que lo contengan, que den cuenta de su impermanencia, que le den un sentido a la pérdida y que nos permitan asomarnos al futuro. Alquimia creativa. El arte es aventura, exploración y a veces descubrimiento. La expedición por la inmersión plástica es un luminoso y sistemático viaje originario del dibujo, la pintura o la escultura. Comienzo con la selección de materiales afines que me permitirán dar forma a mi visión interna. Fundirlos con la imaginación es lo que dará vida a la obra. Me motiva trabajar sobre un dúctil papel de algodón grueso, una tela de lino preparada con arena o unos flexibles kilos de arcilla para escultura. El trabajo y el tiempo me dan la posibilidad de mediar entre el ritmo y la aprehensión del espacio. Después de descubrir el horizonte que usaré para trabajar, lentamente se van gestando posibilidades, marcando límites, gestualizando símbolos, traduciendo manchas o impulsos de formas instintivas, mientras aplico materia y exploro la sugerente topografía del campo de trabajo. Y comienzan las preguntas y las dudas. Borro lo descubierto, elimino el punto de partida, cambio las formas sugeridas, se producen encuentros fortuitos, raspo texturas que ya no sirven, si estoy trabajando sobre papel recorto lo que me sobra y si me hace falta lo agrego o añado tela y agrando el radio. Y todo de nuevo. Las observaciones anteriores cambiaron, el enfoque es otro, los espacios se modificaron y los laberintos de forma se ajustan con los colores buscando el equilibrio. Thank you.
Una vez que el proceso del tiempo ha decantado la visión, meditando lo ya hecho, mirando inesperadamente desde el fondo del ojo, veo que la obra se mueve, se enciende, y el asombro, como el rayo en medio de la tormenta, despierta una nueva posibilidad para que la figura habite el espacio recién conquistado. El dibujo, el modelado, los colores, la textura, los volúmenes, todo se resuelve en una energía reconcentrada que, subterráneamente, va haciendo nacer la obra. La magia de la creación. Afirmar que hay magia en el arte no es un decir, no es una forma de adornar el hecho con una sentencia poética. Tal vez la experiencia de escultor es la que me haya llevado a pensar lo que anteriormente afirmo, ya que no hay nada de ello que no fuera por mí vivenciado. Es experiencia de taller aquello de que el escultor debe oír la voz de la piedra, que claramente le sugiere cómo tallarla, dirigiéndola con su cincel en el camino de materializar la imagen. Así, creo, el acto creativo está sumido en una atmósfera mágica, ya que de no ser así, pobre sería. En lo referente a mi hacer, quisiera exponer brevemente sobre mi visión de escultor, en orden de relatar experiencias en lo que aspectos relativos a este proceso concierne. Quisiera partir de lo que dijera Leonardo. ¿Qué es la pintura si no poesía que se ve? Si consideramos el arte metáfora, el tema o la preocupación por él carece, a mi ver, de toda importancia. Lo que sí la tiene es el trato que a él se dé. Por lo tanto, cualquier cosa puede ser pretexto. Así, el rostro de una mujer, un paisaje, de súbito ejerce en mí un extraño embrujo que me obliga a transcribir estas particulares experiencias, originándose de ese modo el proceso de creación. Esto exige, naturalmente, un orden formal, y así a la vivencia madura sigue un proceso de reflexión. ¿No es esto dibujar, donde al principio la imagen se corporiza vaga para definir clara? Es el momento de enfrentar la tridimensionalidad teniendo en cuenta la naturaleza de la materia definitiva a emplear, ya que materia y técnica marchan de la mano, sin olvidar la importancia del azar,
que desde el inicio del mudo coloquio con la materia me sugiere nuevas soluciones. En este trance solo cuentan la piedra, madera o bronce para lograr sacar de ellos ya la mayor resonancia. Es la materia rica, sensual, sugerente, la tenacidad del granito, el cristal del mármol, el brillo pastoso del bronce, son las guías del cincel, y lograr el contacto entre ella y el escultor es el acto del más puro amor en que se lleva a cabo la creación. Thank you.